Hola a todos y todas, hoy os traigo una review. Es del libro Animales Fantásticos y Dónde Encontrarlos, de Newt Scamander, aprobado por J.K. Rowling. Es de editorial cómic de editorial Salamandra, y todo lo recaudado por el libro irá para ayudas a niños. Es un libro que supuestamente se utiliza en Hogwarts para estudiar. Nos trae varios apartados. Un prólogo del autor, del propio Newt Scamander. También nos trae una introducción al libro. Luego nos traen todos los animales fantásticos, con una pequeña descripción y una catalogación de la peligrosidad de cada animal y dónde se podían encontrar, en qué país y en qué circunstancias. Y también nos trae una breve biografía del autor, de Newt Scamander. A mí es un libro que me ha encantado, a pesar de ser cortito, tiene unas 130 páginas en total aproximadamente, pero eso, a pesar de ser cortito, a mí me ha encantado. Aparecen muchísimos animales que aparecen en la saga principal, lo que te hace aprender más de ellos. Y bueno, me ha encantado, no se puede decir mucho más del libro. Además, en algunos casos aparece una pequeña ilustración del animal, para que nos podamos hacer mejor una idea. Ahí lo podéis ver. Y además vienen ordenados por orden alfabético. Y bueno, hasta aquí la review. Como siempre, espero que os haya gustado, que le deis a me gusta, suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales. Y muchísimas gracias por estar ahí.